Somos Hidrómetra, un grupo de estudiantes de pregrado, posgrado, egresados y docentes de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, encargados de la investigación y desarrollo alrededor de la ingeniería naval. El objetivo de Hidrómetra es diseñar embarcaciones de alto desempeño en términos del transporte tanto de velocidad como carga y de la reducción del consumo energético. Este proyecto nace a partir de una invitación de la empresa Hidros, que es una empresa de base tecnológica de la Escuela Politécnica Federal en Lausanne, Suiza. Esta invitación llega al comité asesor del programa y pues hacía mucho tiempo que nosotros estábamos conversando sobre la opción de participar en distintos concursos de nivel técnico, pues como una manera de dinamizar un poquito la enseñanza de la ingeniería. La intención del concurso, su objetivo, es desarrollar embarcaciones eficientes energéticamente para transporte de velocidad y para transporte de carga. Bueno, acá vamos para la segunda crono del equipo Hidrómetra, piloto, copiloto y juez en posición. 3, 2, 1. En este momento estamos promoviendo procesos de doble titulación con otras universidades en el mundo, el acercamiento a la industria naval constructora básicamente, específicamente por ejemplo con Cotecmar, para que esto no quede solamente en una iniciativa de participación en un concurso, sino como la semilla para el desarrollo naval, de la construcción naval y el diseño naval en Colombia. Nosotros desde el diseño mecánico lo que buscamos es, desde la optimización estructural, disminuir el peso lo más que se pueda en la embarcación para con esto obtener una mayor eficiencia energética. Dentro del equipo de eléctrica y control tenemos principalmente tres líneas de trabajo. La primera es el diseño de los circuitos electrónicos y de potencia que hacen posible el funcionamiento de las embarcaciones. La segunda línea de trabajo es la línea de teleoperación, instrumentación y telemetría, la cual nos permite monitorear en tiempo real cuál es el estado de las embarcaciones. Y finalmente tenemos la línea de trabajo de modelamiento matemático y control, en la que nos encargamos de programar todos los sistemas embebidos y los circuitos electrónicos que definen el comportamiento de los barcos. En el diseño de casco lo que realizamos es las geometrías óptimas para obtener la mayor velocidad con el menor consumo energético en las carreras. Bueno, el año pasado, por ejemplo, tuvimos varios premios, el mejor diseño, la mejor charla técnica y pues el que hasta ahora yo creo que es el premio técnico más importante, el primer puesto en la eficiencia energética. Entonces eso ya dice mucho sobre los procesos que se pueden hacer desde la universidad. No es sencillo vender esta idea, básicamente porque estamos acostumbrados a importar tecnología. Sin embargo, con los frutos del trabajo de los muchachos y el objetivo de haber logrado el premio, la visión hacia nosotros cambia. Y entonces las puertas creemos que se empiezan a abrir. Tenemos que seguir trabajando nosotros como profesores para lograr esa apertura. Y los estudiantes tienen que seguir haciendo lo que vienen haciendo bien. En general, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en términos económicos, la Universidad Nacional siempre ha puesto los recursos fundamentales para fabricar el prototipo, para enviarlo y volverlo a traer, y en parte con un apoyo muy significativo para el viaje de los estudiantes. Para mí Hidrómetra es entrega y dedicación.
No, pues todo el trabajo que hacemos dentro del grupo Hidrómetra es fundamental tener unas buenas relaciones con todo el equipo, porque pues sería imposible en cualquiera de las áreas desarrollar el trabajo por cuenta de una sola persona. Entonces se fortalecen mucho las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Para mí, Hidrómetra es pasión y amor por la ingeniería.